era lo malo que era, que dormía con la mamá. Dormía con la mamá. Era un santo. Por eso la dije con la mamá, porque era una criatura, era un santo. Era un santo, y no porque sea mi hijo. Él era él. Estudiaba. ¡Ya se nos pica! Mi hijo salió afuera y cuando miramos para afuera, tu hijo estaba tirado en el piso. Nosotros pensábamos que le habían dado con un perdigón. Salieron las amigas afuera y no, y era una bala que le habían pegado. Pero no había nadie, ¿eh? Un nene chiquito que el señor policía que estaba parado al lado de mi hijo, le decía que le pusiera un buzo para atraparle la difusión. Gracias, gracias. Le decía que por favor te pido, ayúdame. Y él, yo no lo puedo creer. Y el pibito agarraba y le decía, por favor a la policía, le decía, ayúdame. Le dijo, sacate el buzo y apretalo. Y no le salga tanto la sangre. ¿Cuánto tardó en llegar a ayudarle? No sé. Lo único que sé es que la policía había 50 policías. Eso te dicen que había 300, sí, un poco 300. Pero para pegar.